En el año 1884 comenzó en España la construcción de la primera locomotora que se destinó a la línea Barcelona-San Andrés. Después se construyeron algunas más, hasta que por las dificultades motivadas de la Gran Guerra de los años 14 al 18, se erigió en España la primera factoría destinada a la construcción de grandes series de locomotoras. Actualmente, las factorías existentes ocupan más de 10.000 obreros y cubren con exceso las necesidades del país, habiéndose nacionalizado totalmente esta industria. La construcción de un nuevo tipo de locomotora requiere una labor preparatoria que realizan los ingenieros y delineantes, donde se calculan las características y dimensiones de los diversos elementos y se dibujan los 3.000 planos que han de entregarse a talleres. En estas oficinas se fija también con todo detalle el proceso que ha de seguir la construcción de cada pieza, las máquinas que han de elaborarlas y el tiempo que ha de emplearse en cada operación. En la sección de carpintería se construyen los modelos de madera para las piezas que han de fundirse. Una pieza característica es el núcleo de la rueda, cuyo proceso de construcción seguiremos en las diferentes secciones. Los modelos se colocan en cajas de hierro y alrededor de ellos se apisona una mezcla especial de arena y arcilla para formar el molde, cuyo hueco reproducirá la forma de la pieza de madera. Cuando se trata de piezas en serie y de dimensiones reducidas, se preparan los moldes en máquinas de moldear automáticas, donde el esfuerzo del hombre es sustituido por la acción del aire comprimido. Por este sistema se moldean al igual que otras piezas análogas los topes de la locomotora. El hierro colado se funde en el cubilote, donde alcanza una temperatura superior a 1400 grados por la combustión del coc metalúrgico. Cuando se reúne cantidad suficiente, se vierte en grandes cucharas, llenando con este caldo los moldes que se han preparado anteriormente. El acero se produce en el horno eléctrico, donde la carga constituida por chatarra se funde por el arco que salta entre los electrodos y el material. En el arco se alcanza la temperatura de unos 3.000 grados, más que la mitad de la temperatura del sol. El acero contiene pequeñas cantidades de carbono y otros elementos que han de analizarse cuidadosamente durante el proceso de fabricación, para que el acero resultante
obtenga la composición química y las deseadas. Con este objeto se saca una muestra del horno, de cuya viruta se pesa un gramo en la balanza de precisión. Colocada en una navecilla de porcelana, se quema en un pequeño horno eléctrico en corriente de oxígeno, determinándose el carbono por el volumen del anhídrido carbónico formado. El material de todas las piezas importantes de la locomotora es comprobado minuciosamente en el laboratorio mediante diversos ensayos que se realizan sobre probetas obtenidas de las mismas piezas. Con este aparato se mide la dureza, característica muy importante en las piezas sometidas a rozamiento. La resistencia a la tracción se mide con esta máquina especial capaz para una potencia de 20 toneladas. La fragilidad se determina por medio del péndulo, el cual da esta característica según la altura alcanzada en el lado opuesto. El hierro, que a simple vista parece homogéneo, está constituido por diminutos cristales que se aprecian perfectamente con el microscopio. El aparato metalográfico permite ver las estructuras micrográficas a 1000 o más aumentos. Comprobada la calidad del acero, se puede colar y llenar la cuchara, que llevará el caldo a los moldes y lingoteras. Este chorro de acero líquido sale a la friolera de 1650 grados. Especialmente colocada, se llena el molde de un núcleo de rueda. De la misma forma, se llenan los moldes de los lingotes. Una vez solidificado el acero, se sacan las lingoteras. Proceso iniciado, hemos llegado al desmoldeo de un núcleo de rueda.